Sí, va a tener un agregado, pero va a tener un agregado que si empezamos a detallar va a quedar. Pero bueno, va a tener un agregado que va a colocar la señorita directora, le va a agregar un cajón de salto en largo y un círculo de lanzamiento de bala. Bueno, después el agregado que tiene, esto va a ser con el tiempo, es agregarle, le vamos a agregar algunas plantitas, lo vamos a tratar de adornar que quede. Un poco de sombra. Lo que estoy contento porque, bueno, gracias a la disposición de la directora, cuando salió la idea inicial, que fue, corregime si me equivoco, la idea inicial fue empezarlo dentro del colegio. Y bueno, entre una cosa y otra decidimos sacarlo afuera para que lo use toda la comunidad. Y hoy tengo el agrado de decir que, bueno, veo a los chicos jugando hasta las 10 de la noche con la luz encendida, cosa que acá a las 8 de la noche, vos lo sabés bien, no había más nadie en la calle y ahora los chicos tienen donde pasar un rato más en la época de verano. La verdad, esas son las cosas que a uno lo enorgullecen y esto era una cosa que cuando arrancamos era un sueño muy lejano y hoy estamos parados arriba del sueño. Que tengo emprendimiento de varios vecinos de acá, del pueblo, que vienen con ese pequeño granito que traen, como el de una fábrica, como el de un comedor-restaurante, o una despensa, lo que a vos te parece que es una cosa tan chiquitita, suma, y todo lo que suma va haciendo que sea grande todo. Hemos trabajado, no puedo dejar de decirlo porque lo tengo que dejar bien claro, si no fuese por el gobierno que tenemos, por el intendente, Camilo nos ha ayudado muchísimo, si no nos dan un apoyo desde el Consejo Escolar. Si no nos apoyan, nosotros acá somos un granito de arena y hemos recibido un apoyo bárbaro. Te podría decir que tenemos iluminación nueva, el destacamento policial nueva, se ha refaccionado la sala, este playón deportivo, la obra del camino, ni qué hablar. Son todas cosas que se van sumando, siempre se van sumando con una gestión que nos acompañe. Nosotros gestionamos humildemente desde acá, hacemos una gestión en conjunto con el colegio, con la comisión de fomento, con la comisión del club, con la comisión del centro tradicionalista, con diferentes lugares, gestionamos, molestamos, pedimos, en algunos momentos sé que nos pasamos de molesto y hoy estar inaugurando esto para mí es un orgullo, estoy muy contento y es una cosa que la tenemos que compartir entre todos porque fue a puro pulmón y a palo, ¿sí? Tengo que decir que si no nos apoyan, nosotros somos chiquititos.